Pues bien, ya estoy llegando al Casino Río. Hoy tengo un torneo de los que me gusta, pero es que esta semana se viene una de las mejores semanas de estas series mundiales. En el día de hoy voy a estar jugando un torneo de $3,000 de entrada Six Max. Tiene una recompra, así que si lo pierdo lo podría llegar a comprar de nuevo. Y lo que me gusta especialmente de este torneo es que sea formato de mesa corta. 6 jugadores por mesa, va a ser mucho más entretenido, mucho más movido. Y bueno, el hecho de que haya una recompra también te da cierta flexibilidad para perderlo y volver a jugarlo de nuevo. Aún así, una de las cosas que molan de esta semana es que pasado mañana, justo después de este, hay otro torneo Six Max, también de mesa corta, pero este es de $10,000 de entrada. Y ya tengo la entrada, o sea que se viene una semana de Six Max Poker. Como el otro día me saqué las entradas a los próximos torneos, fijaros la cola que me voy a ahorrar hoy. Esto es una cola de 3 líneas, que luego sigue por dentro de la habitación también 3 líneas más. Pero es que encima de todo eso, la gente se tiene que comer esta cola de aquí, que llega hasta el fondo del pasillo. Pues vean, ya estoy en la sala Amazon, en la que voy a estar jugando el Six Max del día de hoy. Voy a empezar a quitarme la máscara para ir por estos sitios, es que no se me escucha bien. Y justo ayer estuve revisando vídeos de Chipre y había manos en las que tenía la máscara mientras que hablaba y se escuchaban fatal. Y aquí no es obligatorio llevar máscara, para que lo sepáis. Sí que es obligatorio estar vacunado para poder jugar cualquier torneo. Pero eso, venga, vamos a jugar. Pues bien, primer descanso del día, todo está yendo bastante bien, estoy por encima de las 60.000 fichas y en estos últimos niveles he tenido dos manos bastante interesantes. Para hablaros de todo, estoy tratando de encontrar un sitio en el que no haya mucho ruido y en el que no pase mucha gente alrededor, y esta sala por aquí parece que no tiene gente, así que me voy a ir justo ahí, al fondo. La primera mano interesante ha sido un rey J de diferente palo que abro desde el cutoff. Me defiende el jugador de la ciega grande y llegamos a un flop 10-8-2. El jugador rival chequea y en este flop tiendo a querer apostar fuerte. Es un board de cartas bajas, no están coordinadas, excelente board para apostar fuerte, meto a 2000. El jugador, tras pensar un poco, decide pagar y llegamos a un turn 2
de corazones. Creo que era, habría proyecto de corazones seguro el turn. Digo esto porque es una parte importante de la decisión del turn. El jugador rival, cuando el turn dobla carta, decide salir donkeando a 1500. Esta es una estrategia avanzada que hacen muchos jugadores de alto nivel, la del donk en el turn a un tamaño de apuesta pequeño cuando el turn empareja, y lo suelen hacer con un rango despolarizado que contiene parejas pequeñas, ¿vale? Parejas medias, algunas top pairs y proyectos. Es como una carta que él puede aprovechar para hacer este tipo de estrategia, y bueno, es una estrategia bastante estándar, digamos. Me he enfrentado a ella pues como un millón de veces, ¿no? El rango que él tiene es relativamente vulnerable a presión, ¿vale? Si él está jugando esta estrategia despolarizada, ¿qué creéis que va a hacer? Si tiene un 5-5 o un proyecto de escalera débil o algo así, yo le resubo, ¿no? Así que decido resubir a 8000. No voy a hacer esto siempre, por supuesto, ¿vale? Pero de vez en cuando, con un par de overcards, funciona bastante bien. Alguna mano que no tenga valor de showdown y tal, como un Rey J, un Dama J o cosas de este estilo, puede funcionar bien para esto. El jugador rival, tras pensar otro poco, decide pagar. Y en ese punto ya no creo que tenga un gutshot o manos de este estilo, ya le pongo más en un proyecto medio fuerte o en una pareja. Y está por verse si con un 5-5 o alguna mano de ese estilo quiere pagarme una resubida en el turn. Desde luego es una decisión muy complicada en el turn. El river es un 9, que completa el proyecto de color de corazones que había en el board, y mi rival chequea. Y en este punto ya tenemos un bote bastante importante, y a mí me quedan por detrás unos 35000. Si lo pensáis, esta es una situación muy, pero que muy, muy buena para mí, porque el rival, si bien podría tener algún color, no son muchos. Lo que él tiene más a menudo son top pairs, parejas medias, cosas de ese estilo, y alguna vez, ocasionalmente, trips. Pero incluso una mano como trips, en este river que completa escaleras y colores con el 9, no va a ser feliz. Así que decido que esta es una situación muy buena para presionar fuerte, y voy all-in por las 35000 fichas que me quedan o por ahí. Y mi rival foldeó relativamente rápido, así que lo más probable es que tuviera algún tipo de 8 o de 10, que vio claro que en esa situación no era atractivo el call. Así que ese farol sale bien y ahí gano fichas. Una cosa que no os había comentado y que está influenciando bastante en la forma en la que estoy jugando en esta mesa es que tengo varios recreacionales en ella. Tengo varios jugadores inexpertos que están jugando más manos de las que deben, peor de lo que deben. Y eso está influyendo en que jueguen más manos especulativas, porque creo que tiene sentido jugar botes contra ellos si creo que van a cometer errores a menudo. Y es algo que me está ayudando a ganar fichas, y la siguiente mano es un ejemplo de ello. Tengo unas 9 de diferente palo en MP, ¿vale? Esta mano normalmente haría fold en una mesa de jugadores duros, pero aquí consideré que era razonable hacer este open raise, y me paga el cutoff, que es uno de ellos, me paga el botón, que es otro de ellos, y luego me paga el jugador de la ciudad grande, que es un jugador de un profesional de póker en vivo. El flop viene rey 4-2 con proyecto de color, y yo tengo as 9, ¿vale? Con el as de corazones. Si no tuviera ningún tipo de backdoor ni nada, seguramente aquí ya contra 3 personas a la vez haría check fold y ya está. No creo que sea rentable a farolear aquí. Pero con la excusa del as de corazones, creo que tengo la suficiente backdoor equity, la capacidad de pinchar un proyecto de color runner-runner de vez en cuando y demás, como para que pueda encontrar la excusa para hacer este farol. Así que decido apostar pequeño, obviamente, muy fuerte no sería correcto, y hago a 1500. El primer caller del cutoff hace fold y el jugador del botón hace call. Después de él, la ciudad grande foldea y llegamos a un turn que es un 4, que no completa el color, pero empareja el board. En este punto pienso que tengo valor marginal de showdown. Podría ser que alguna vez en la vida mi mano fuera la mejor, pero no es una mano que quiera jugar al bet. No tiene mucho sentido salir apostando con asalto, ni nada del estilo, y las manos a las que yo gano son manos que probablemente foldearían contra una nueva apuesta. Es decir, no hay ningún beneficio de apostar, así que chequeo. El jugador rival, por suerte, chequea, porque si hubiera apostado hubiera sido una decisión bastante fea en el turn. Y llegamos a un river que es un 7. Un 7 que no completa el proyecto de corazones. En este punto, la decisión del river es parecida a la del turn. Creo que tengo valor marginal de showdown. El rival podría tener parejas, podría haber chequeado algún rey medio débil en el turn, podría tener pocket pairs que en el turn chequean, pero este jugador le había visto ya anteriormente que se mete con, lo que os digo, es recreacional y se mete con muchas más manos de las que deben los botes. Así que no me extrañaría en absoluto que tenga algún tipo de as high débil con proyecto de escalera tipo as 3, as 5, ese tipo de manos esperaría que estuvieran en su rango, y creo que sería capaz de faroleármelas en el river en lugar de chequear con ellas. Así que chequeo y el rival me decide apostar a 5000. Por más que pensaba en la apuesta del rival, más me daba cuenta de que era poco probable que tuviera una mano de valor, porque no creo
que una mano tipo 8-8 vaya a salir apostando a ese tamaño en el river con esa decisión que él mostró a lo largo de la mano. Así que pienso que su rango está ya más polarizado a un rey o a un farol. Y en el momento en el que ha chequeado en el turn, no creo que tenga un 4. Podría ser, alguna gente juega tricky ese tipo de manos, cometiendo un error al hacerlo. Pero no es algo que me preocupe realmente, proporcionalmente hablando va a suceder poco. Y no paraba de pensar en todas esas gutshots o gilipolleces que podría llegar a tener. Tampoco excluyo que pueda tener un dama J o un J10 de corazones, un proyecto de color del flop que decide jugarlo de esta manera y que en el river me farolea. Así que al final he decidido hacer el call con el as 9 y a mi suerte el rival ha mostrado un 5-3 de diferente palo, doble call call en el botón, así que bueno. La lectura fantástica y bueno, esta mano es un ejemplo de cómo jugar más luz con más manos en una mesa en la que tienes varios jugadores que son débiles y demás. Es una buena idea. Justo ahora estoy en el segundo descanso del día, hemos jugado 4 niveles más. Me he venido a la sala de media, donde se reúnen los medios de comunicación, aquí en las series mundiales y tal. Y bueno, tengo acceso a esto porque mis editores tienen permiso. El descanso son 15 minutos, como podéis ver en el timer no me queda mucho tiempo. Y estoy esperando que venga pues, uno de mis editores con la cena. Porque este torneo empieza a las 3 de la tarde, pero termina a las 3 de la mañana y no tiene descanso para cenar. Lo cual me parece una fumada. La risa de la situación es que mi editor, que se llama Jenis, con G, ha ido al Starbucks a pillarme el café. Míralo, ahí viene. ¿Uno nada más? Solo había uno. De nada. Ya lo había visto. Fijaros el nombre que le han puesto. ¿Qué tal? Penis. ¿Todo bien, no? Penis, that's me. Y yo que me quejaba de que me llamaran Ellis, Ali. Bueno, a comer. Pues nada, justo me acabo de quedar fuera del torneo, pero hoy ha sido un día súper, súper bueno, os lo digo en serio. Primero que todo, con diferencia hoy ha sido el día en el que me he sentido más lúcido
de todos los días que llevo en Vegas. No sé si recordaréis, los que visteis el vídeo en el que estaba en el palazzo, que os comentaba que me fui 3 días ahí en plan de necesito desconectar, porque estaba las primeras 2 semanas aquí en Vegas todo el día en el ordenador respondiendo comentarios que tenía acumulados de 2 meses en la página web y resolviendo cosas del estilo un mogollón. Se me atoró en la cabeza la sensación esa de como medio de fiebre y en el torneo anterior ya me sentía mucho mejor y en este hoy ha sido todo lo contrario, es que me he sentido muy lúcido. Notaba, ¿sabéis cómo lo notaba? Contando fichas en el centro de la mesa, cuando veo un puñado de fichas ahí en medio, era capaz de llevar las cuentas de todas las apuestas desde el preflop hasta el river y demás, sabía en todo momento lo que había en el bote perfectamente bien, sin que me costase, a eso me refiero. Es ahí donde, en este tipo de detalles donde noto que estar fresco me ayuda un montón. En fin. Voy a contaros las manos más interesantes que he tenido hasta el momento de la eliminación. Han sido 2 o 3, creo. En estos momentos encontrar una farola que me dé luz es un buen negocio. Aquí, por ejemplo. Vale, creo que este sitio va a estar perfecto. Lo primero que debéis saber de este torneo es que he llegado a ponerme bastante bien de fichas en relación al resto de jugadores de mi mesa. He llegado a superar las 80.000. Y una de las manos más importantes para llegar hasta ese punto fue un Rey-Dama suited que abro desde UTG. Abro a 1.200 y el jugador del botón me resube a 4.000, ¿vale? Este jugador es el de la misma mano que le hice el giro call con As-9 que os la conté hace un rato. Y una pieza de información importante a la hora de pensar en esta mano es que este jugador le había visto hacer un 3-bet con 8-8. Esto es importante porque muchos jugadores se quedan al call con ese tipo de manos y si su rango es relativamente amplio y despolarizado, Rey-Dama suited juega mejor, ¿vale? Así que bueno, el caso es que abro a 1.200, el jugador este me hace a 4.000. Primero que todo, el tamaño de 3-bet que me hizo tampoco era enorme ni nada del estilo. Y dos, mi mano es bastante jugable, así que decido pagar, hago call. Llegamos a un flop, dama 9-7. En el flop chequeo, estoy fuera de posición respecto a él, así que el check es lo primero que vamos a hacer siempre ahí. Y me enfrento a un bet en la zona de 6.000. En este punto la mano se juega muy sencilla, simplemente voy a hacer call, y eso es lo que hago. Pago, y llegamos a un turn que fue un 7. Chequeo en el turn, nuevamente, a la expectativa de ver qué hace el rival. Si apostara de nuevo en este punto ya pienso que es poco probable que tenga manos tipo 10s o J's. Ese tipo de manos creo que van a chequear behind en el turn. Pero el caso es que chequea behind, lo cual hace que su rango sea un poco difícil de conocer. Por suerte, la decisión del river, que previsiblemente iba a ser complicada en relación a si salir apostando o no, fue sencilla porque el river fue una dama. Cae una nueva dama, tengo full house. Y en este punto, si no recuerdo mal, el bot estaba en la zona de 21.000 o por ahí. Pensé que este jugador, si tiene cualquier mano tipo ases o reyes, seguro que se va a comer una apuesta, independientemente del tamaño. Pero también pensé que seguramente con una pareja media, con un 10-10, un JJ o algo así, con sus dobles parejas, no me lo puedo imaginar foldeando. Así que decidí hacer una apuesta bastante fuerte. Aposté a 20.000, ¿vale? Casi pot bet. El jugador rival pensó un poco y pagó. Le mostré mis cartas. Se quedó un poco mirándolas y no me llegó a mostrar las suyas, así que no sé qué mano tenía, pero bueno, gané el bote. Esa fue la mano que me catapultó por encima de las 80.000 fichas. A partir de este punto, sucedieron cosas. La siguiente mano importante que tuve fue un As-4 de tréboles en la ciega grande y me enfrento a un open raise de la ciega pequeña a 3.600. Habían pasado ya varios niveles y las ciegas estaban en 600-1.200. Defiendo mi As-4 de tréboles y llegamos a un flop As-10X. Mi rival chequea en el flop y teniendo un As-4 está top pair en el flop. Al ser una top pair débil la considero una mano de 2 barrels de valor y en este tipo de situaciones sin iniciativa siempre vamos a chequear este tipo de manos para proteger otro tipo de manos medias y parejas más débiles que también tengo en mi rango. Así que la mano en el flop se juega sola, es un check-check de libro. Y llegamos al turn, que fue una dama de tréboles que abrió mi proyecto de tréboles. Y el rival chequea de nuevo. En este punto, con top pair y proyecto de color, obviamente es momento de atacar y de hacer crecer el bote, tanto por el valor de la mano como por la equity que tiene esto, de mejorar en el river. Así que decido hacer una apuesta de 6.000 que mi rival acaba pagando tras pensar un poco. Llegó el river y el river fue un 4. El rival chequea y tengo dobles parejas. ¿Qué hacemos? Lo primero que estuve pensando en el river, en esta mano, es ¿qué tipo de mano estoy tarjeteando? ¿Qué tipo de mano quiero que me pague una apuesta, ¿no?
Y obviamente estoy pensando en manos tipo Dama X y 10X, porque es poco probable que mi rival tenga un as cuando yo lo tengo. No obstante, este jugador parece que podría tener tendencia a hacer calls que no debe y demás. Sí que acabo llegando a la conclusión de que una apuesta de 16.000 podría ser una buena idea en esta situación, y eso es lo que hago. En este caso, el rival tardó poco en pagar, porque el señor tenía 10-10, que había chequeado el set en el flop. Había jugado check call en el turn dama y en el river check call de nuevo. Dijo que no resubió porque temía que yo pudiera tener un rey J y demás, ¿no? Pero bueno, esa mano fue una putada porque bajé bastantes fichas. Pues bien, me acabo de venir ahora a la casa de los editores. Están pidiendo comida. Y yo voy a aprovechar y os cuento la mano que me había quedado a medias. Poco después de perder el bote de la mano de As-4, tuve un encontronazo contra otro jugador. Este jugador poco antes había perdido un gran bote y se había quedado con pocas fichas en la mesa. Concretamente, tenía 26.000 y la mano transcurrió así. Hace open raise el jugador de MP y él desde el cutoff va all-in por 26.000. Estamos hablando de un all-in de 22-23 ciegas. Muy poquito para ser cutoff contra MP, así que su rango podría ser relativamente amplio. Igual no tiene en esas posiciones un rango de all-in con manos tipo 2s, 3s o 4s, pero 100% seguro espero que tenga manos como 7s, 8s y 9s. El jugador del botón hace fold, el jugador de la ciega pequeña hace fold también, y miro mis cartas en la ciega grande y tengo 10-10. ¿Qué haréis vosotros con 10-10 en esta situación? Si tuviera que jugar la mano de nuevo, la jugaría igual. Con 10-10 en esta situación veo bastante claro el all-in. Sí que voy all-in por lo que tengo, que eran 40 y pico mil largos, ¿vale? El jugador de MP hace fold rápidamente y mostramos las cartas. Yo tengo 10-10, mi rival tiene As-Rey. Desde el flop hasta el river, creo que el rival acabó hiteando full house. El board se quedó con dos ases y un rey y un par de damas. Si no recuerdo mal, si no le tiran más cartas altas al board, es porque no había en la baraja. Y bueno, mis 10s no fueron suficientemente fuertes para ganar. Era un 55, 45, 53 más o menos porcentaje que tenía yo de ganar a favor, más todo el dinero muerto y demás. O sea, era una situación que bueno, pues eso, es un cara o cruz, más o menos, vamos a decir. No iba mal, pero el póker es así. Tras perder esa mano me quedé con 18.000 fichas y llegué a la mano final de la eliminación del torneo, que fue un J10 de picas, ya con las ciegas a 1.500, y bueno, con 12 bebés que tenía. No sé si fue UTG o MP, pero pienso que mi mano es all-in, es suficientemente fuerte para hacer all-in. Y eso es lo que hago. Todos los jugadores foldean, salvo la ciega pequeña que se queda un rato pensando y acaba yendo all-in con As-Dama, que obviamente es un excelente call. Lo que pasó después de eso, ya lo sabéis. Tenía open-ended en el turn, estaba ahí emocionado a ver si en el river me caía alguna pareja o alguna de las cartas que me daba escalera, pero no hubo suerte, cayó una carta baja y justo ahí me quedé fuera del torneo. Ya era un poquito tarde para recomprarlo, eran ya las 8:30 de la noche o por ahí, y decidí venirme aquí, pues eso, a la casa de los editores para revisar vídeos. Lo que os decía antes, hoy estoy contento. Me mola cómo he jugado el torneo, sobre todo me mola las sensaciones que he tenido mientras que jugaba el torneo, y eso es justamente lo que quiero sentir 2 días antes de que vaya a jugar otro torneo Six Max, pero el próximo de 10.000 dólares de entrada. Eso es lo que vamos a jugar en el próximo vídeo, y si tenéis ganas de verlo, no os olvidéis de dejar un like, y lo dicho, con esto cierro por hoy. Chao, chao.